están, mi gente hermosa, mi gente preciosa, mi gente hermosa, mi gente guapa, mi gente? ¡Ay, qué bonitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les vengo trayendo un video bastante épico, un video bastante épico y un poco salido normal y también un poco serio, chicos. Básicamente también les venía trayendo esta noticia, alerta y... para que se cuiden mucho, chicos. Pero bueno, antes de todo les quería comentar de que no olviden dejar su like. Ya saben, deja tu like en este momento. Y también no olviden suscribirse, que vamos a traer videos bastante épicos. Están muy pendientes, chicos, del canal, que se vienen cosas muy geniales, muy épicas, que les va a encantar. Y si eres nuevo en este video o si no conoces el canal, vamos a dar unos segundos acá, vamos a dar 3 segundos para que se suscriban. Los reto a que se suscriban en 3 segundos. Es algo imposible de lograr. Y si lo logras, coméntame acá en los comentarios y te mandaré Rubux. Así que por nada, háganlo. A ver, vamos a esperar 3 segundos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y estamos por acá. Y pues nada, chicos, el día de hoy les vengo trayendo algo súper loco, chicos. Resulta que en Roblox, si nosotros buscamos Guest 666 y ponemos, jugadores, no, a ver, me equivoqué, chicos. Ya saben que soy humano y tengo errores y todo, así que para nada, vamos a verla en games. Y justamente, chicos, en los juegos nos... El segundo juego que tenemos más, o sea, el segundo juego, este está en negro, este está acá blanquito, este, entramos, y como pueden ver, chicos, este es el juego maldito. Lo que pasa, chicos, es que la última semana se ha hecho muy popular. Lo que ha pasado es de que hay un video en YouTube, obviamente, pues no lo puedo poner aquí porque, obviamente, si lo pongo... Obviamente no lo puedo poner aquí, chicos, porque me pueden censurar el video, pero lo que pasa es de que un tipo está jugando aquí, está como jugando roleplay, y lo que pasa es de que entra alguien y como que le borra la cuenta, o fue algo extraño, chicos, o sea, como que... O sea, está jugando acá tranquilamente y entra alguien y de repente, o sea, como que lo mira y después, o sea, se lo encuentra así como frente a frente... Y le borra la cuenta, chicos. Literal, se les desconecta el Roblox. Dice, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Se sale de ahí para volver a entrar al juego. Y resulta que no tiene cuenta. Su cuenta ha sido borrada, chicos. Eso es lo que está pasando en este minijuego. Fue lo que pasó. Y hay como ahorita como la tendencia de todo. Están haciendo como esto al respecto. Están hablando de este tema. Y como les digo, tiene hasta 1 millón de jugadas. 1 millón de visitas ahí este juego. La verdad es de que se ha hecho muy popular por eso. Y pues como les digo, la verdad está de pensar. Está muy, muy loco. Y pues también les quería traer la noticia esta de que no jueguen aquí, chicos, esto es peligroso. Y como pueden ver, o sea, con solo entrar aquí, se siente el miedo, se siente el temor. Y, o sea, yo ahorita mismo siento como... Como que alguien me está observando, está extraño. Ay, alguien se anda moviendo, chicos. ¡Qué miedo! Bueno, vamos a darle aquí. Se está riendo. ¿Que alguien muerto? Chicos... Yo creo que, o sea, estoy jugando en el juego que no se debe de jugar. Espero de que, o sea, esto merece un like, así que todos los que están viendo este video, dejen su like, chicos, ahorita mismo. ¡Vamos, vamos! Vamos a dar 3 segundos para que dejen un like. 1, 2, 3, es muy difícil. ¡Oh, no! ¡Ay! ¿Qué hay? ¡Oh, oh! Oh, personas están entrando. ¿Cómo les digo? A ver, vamos a quitar esto por acá. Hay alguien ahí, chicos. Es como un guest, ¿eh? Un guest con vida. Está extraño, está extraño. Ah, no, es un jugador, es un jugador. Se llama Team, ¿sabe qué? Ok, estamos aquí, es una tienda. A ver. Tengo mucho miedo, chicos. Esto está como muy... Como muy de película, no sé. Pero bueno, vamos a... ¿Qué está pasando? Oh, mira, mira. Hay alguien muerto allá. Ok. ¿Hay sangre? Como que aquí mataron a alguien. ¿Y lo arrastraron? Para acá. ¡Ay! ¿Qué es esto? 666. No puedo caminar para... Hay como algo invisible, chicos. Miren, miren, miren. ¿Qué es esto? Hay algo aquí. Mira, aquí sí puedo andar. Pero aquí hay algo invisible. Hay algo invisible, chicos. ¿Qué es eso? Ahí no hay nada. No voy a entrar. Siento como que voy a entrar a un cuarto y me voy a encontrar algo. ¿Qué son baños? Aquí son baños de mujer. A ver. Bueno, el de mujer está limpio. Ok, ¿puedo abrir? Ah, no, no puedo abrirlo. Bueno, vamos a asomarnos por aquí. A ver, no hay nada por aquí. ¿Se ve algo oscuro? No, no hay nada. Siento miedo, chicos, siento miedo. A ver, vamos a abrirla primero y vamos. Uf, 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 uf. Aquí, oh, ¿qué es eso? ¡Hay sangre! ¡Sangre, chicos! ¡Hay sangre! ¿Mataron a alguien aquí? Y acá dejaron su... Dejaron su... ¡Y las seis! ¿No puedo abrirlo? Uf, me metí aquí. Corre. Uf, 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 uf.
¡Qué miedo, qué miedo! ¡Salte de aquí! Ok. Aquí. Ay. Ok, aquí es donde limpia. Está la aspiradora. Aquí está la salida. Me voy. ¡Ay, ay, ay! Ah, no, es un jugador. Chicos, como les digo, tengo miedo de que me voy a... O sea, imagínense que me roban mi cuenta con tu y todo, con tu y Robux, con todo. O sea, está muy aterrador. Y ahorita como que de repente entró toda la gente, ¿vieron? O sea, está muy fantasmagórico. Me da mucho miedo, aquí hay una casa, está muy maldita la verdad. Pero bueno, como les digo, no olviden chicos de dejar su like y suscribirse al canal. Si son nuevos, ya saben, suscríbanse, es muy sencillo, muy fácil. Estamos subiendo videos todos los días. Ay, 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 viene algo otro. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, es un jugador. ¿Es un jugador? ¿Cómo les digo ya? No sé. ¿Hay una mujer guest? Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Como les digo, estoy jugando esto de noche y todavía está bien macabro este mapa, chicos. Como les digo, hay muchas cosas extrañas. Te da mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. ¿Ok? ¿Y qué hay? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! Hola. ¿Qué pedo, chicos? Está bien extraño esto, ¿eh? O sea... ¡Ay! ¡Qué miedo! Y ahí en el letrero está 666. Para los que no sepan que es el 666, es como el número del diablo. O sea, es como un gays malvado, súper malvado. Es como un gays demoníaco. Y sí, está bien extraño, ¿eh? Aquí hay uno muerto. Vamos a ver si podemos entrar a esta casa. Vamos a ver qué hay aquí. No hay nada. Cuidado, o sea, ahorita estoy con acompañado y me siento más seguro. Pero bueno. ¿Lol? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siento que nos va a venir pasando algo a todos. A ver, corran, corran, corran. ¡Corran! ¡Corran! Está muy, muy, muy peligroso aquí, ¿eh? Como les digo, hay muchos que no saben realmente lo que ha pasado en este mapa. O sea, no estoy diciendo de que no pueda pasar en otro mapa. Obviamente, si eres un hacker tan poderoso, pues obviamente puedes hacerlo en cualquier mapa o no lo sé. Pero aquí es donde se han presenciado todas estas escenas. Entonces, como les digo, chicos, no jueguen este juego. Mucho cuidado. Y como les digo, el tipo que se encuentra así está como bien extraño. Es como un tipo hacker bien extraño. Incluso si ustedes lo buscan en YouTube va a aparecer. Y nada chicos, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad me encuentro ahorita como que con los pelos de punta. Es como una vibra ahí mala en ese mapa. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Si ustedes dejan su like chicos, yo me comprometo, en el próximo video voy a traer a un hacker que nos va a acompañar a nosotros y vamos a andar por los lugares más tenebrosos de Roblox y vamos a ir en contra de este hacker que anda bloqueando y anda borrando a la gente. La verdad es que está súper extraño y como les digo, es como un guest vengador que dicen, bueno, ustedes me borraron a mí, pues yo voy a borrar a todos ustedes, y está borrando las cuentas de los demás. Como les digo, está súper extraño. Entonces, bueno, les aconsejo que dejen su like, suscriban y pues estén muy pendientes del canal, que estamos subiendo muchos videos así, y estamos subiendo video diario, así que estén muy pendientes. Estamos subiendo 2 videos al día para que se echen un vistazo por el canal. Y pues nada, un saludo a todos y buenas noches.